¿Cuál es su nombre? Por obvias razones no te puedo decir mi nombre, ya que peligraría mi vida. Pero me puedes decir Drago. Fueron más de 6 personas, menos de 10. Fue una familia completa. ¿Cuántos años tienes? Hasta el día de hoy he cumplido 34 años. ¿Usted tiene familia? La tuve alguna vez, pero tiene muchos años que no la veo ni la frecuento. ¿Dónde nació? Nací en alguna parte de la República Mexicana, en el sur, en el norte. No lo recuerdo, pero soy mexicano. ¿Qué recuerda usted de su infancia? Recuerdos de mi infancia son muy pocos, no los tengo. Un sicario es un tipo, creo yo, que es una forma de vida para él, un matón, un pistolero a sueldo, pero que se ha convertido, por lo menos aquí en México, en una forma de vida. Son los que tienen que ir a limpiar el camino, son los que tienen que ir a corromper policías o matarlos. El sicario es aquella persona que pertenece a la base del cartel, es el que se enfrenta para defender los intereses del cartel en la calle. Un grupo de sicarios que tripulaba por lo menos 4 camionetas de reciente modelo. 3 personas resultaron muertas. Abatido a balazos. Un sicario es un tipo temerario, es un tipo que está dispuesto a desafiar la muerte y sabe que la muerte le va a llegar en cualquier momento. ¿Cuál es su nombre? Luis. 38 personas. ¿Qué edad tiene? 47 años. Luis, ¿podría contarme su infancia? Pues el simple hecho de no tener a tu madre, de no tener a tu padre, pues eso causó que Luis fuera una persona triste, una persona insegura, una persona que adquirió muchos traumas. ¿Usted fue abusado sexualmente? Sí. Sí, sí lo fuimos. ¿Cuál es su nombre? No te puedo decir. ¿Por qué no me puede decir su nombre? Por cosas que he hecho. ¿Puedo llamarlo con alguno de los apodos? Sí, puedes decirme el doctor. A la gente como yo, no cualquiera la puede entender. Y no cualquiera puede matar gente. Mi educación fue para medio de golpes, regaños, y algo que me dejó marcado en mi niñez fue un abuso sexual, ¿verdad? Yo creo que difícilmente un niño que ha sido protegido por su familia, cuidado, difícilmente. Yo es más, creo que es imposible que un niño con estas características pueda ser enrolado para los sicarios. Gente que ha sido humillada, gente que no tiene dinero, gente que fue marginada de las escuelas. Bueno, ellos han tratado de buscar el respeto de alguna otra manera y el respeto se los ha dado un arma, se los ha dado una 9 milímetros y para ellos, pues es lo más, o sea, lo más grande que han tenido en este país, ¿no? Un elemento federal habría muerto en la escena. El cuerpo de la persona que ya está sin vida, del elemento federal. Vayamos un poco hacia atrás. ¿Su padre bebía? Sí, bebía bastante y maltrataba a mi madre y a mis hermanos. ¿Usted llegó a ver cómo su padre maltrataba a su familia? De hecho, lo llegué a ver y en una ocasión tanto me irritó que tomé un cuchillo y amenacé a mi papá con enterrárselo si seguía golpeando a mi mamá. ¿Qué edad tenía? Como 8 años. En ciertos sectores sí hay niños que ven a los pistoleros como héroes, que tiene una gran casa, que se la pasa de fiesta. Entonces el chico de pronto dice, yo quiero ser eso. ¿Qué quería hacer cuando fuera grande? De hecho, uno nunca nace y dice quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Pero a mí desde muy chico me gustaban las armas y
Y yo quería hacer pensaba yo en algún día ser policía, ¿no? Pues nunca pensé que mi encuentro con las armas iba para ser un asaltante. Yo estoy seguro que los jóvenes tienen más admiración por la Barbie que por el astronauta mexicano que llegó a la Luna el año pasado, José Hernández. Dicen que hay 32 millones de jóvenes entre 15 y 25 años, de los cuales el 80% ni estudia ni trabaja. Los famosos ninis que les decimos aquí, ¿no? El cargo de cultivo, pues, es muy amplio. ¿Usted apostaba? Sí, era adicto a las apuestas. En el ambiente de los gallos, por lo regularmente toda la gente que está en los gallos, que apuesta en los gallos, pues son narcotraficantes. Empecé yo a relacionarme con ellos, a convivir con ellos. Y poco a poco fui conociendo mucha gente del medio. ¿Usted ocupó otros cargos dentro de la organización? Yo siempre puse un parámetro de hasta aquí nada más. Pero cuando yo empecé a ver que pagaban cierta cantidad por un hombre, empezó algo dentro de mí a interesarse. Necesitamos unos carros para asaltar un banco. Entonces llegamos a una calle y saco mi arma. Ya habíamos visto el carro que íbamos a ocupar. Entonces cuando encañono al señor, pues no, pues se queda como perplejo, anonadado, porque yo estaba tan concentrado en bajar al señor de su vehículo que no bajaba ni la ventanilla ni tampoco le quitaba el seguro. Entonces yo le golpeaba la ventana con lo que es la parte baja del arma. Y ni así se quedó perplejo, sujeto sus manos al volante. Y nunca me percaté que cuando su acompañante abrió la puerta y yo nunca vi qué llevaba en la mano. El señor, pues yo por reacción agarré, quise encañonarlo, pero cuando vi ya le había disparado. ¿Vio usted el disparo en el cuerpo de esa persona? Sí, se lo dio en el pecho. El balazo en el pecho y sí vi cómo, el impacto lo aventó, ¿no? ¿Qué sintió usted al ver esta imagen de este hombre cayéndose enfrente de usted? Sentí un vacío, sentí como si la sangre se me bajara, me sentí pálido. Sentí un hueco en el estómago, así como si el tiempo se detuviera, ¿no? ¿Cuándo comenzó usted a matar? Ellos me encargaron un trabajo en un palenque y yo mandé a la gente indicada y a fin de cuentas ellos no pudieron hacerlo. Y en un momento de desesperación, yo fui el que tuve que ir a hacer ese trabajo. Yo tenía ubicada ya a la persona, ya tenía yo en qué carro salía, ya sabía yo cómo iba, y únicamente era ubicar la zona, vamos. ¿Qué pasó luego? El individuo, por suerte, traía los vidrios abajo de su carro. Y es cuando yo me acerco y le disparo en la cara. Usted se había convertido en un asesino. Sí. ¿Usted mató de niño? A los 16 años. ¿Se tuvo algún tipo de pesadilla, algún tipo de sueño? No. Tuve mucho miedo en el momento de los hechos. Tuve mucho miedo, pero no. Después de pocos días volví a tener una vida rutinaria y una vida que posteriormente después me asustó a mí mismo saber que yo estaba cada día metiéndome en problemas cada día más serios, en problemas más complicados, que estaba adquiriendo el valor, que ya no temía hacer cualquier cosa por dinero o por salir adelante. Cuando matan al primero, es siempre una huella muy clara que quedará para siempre en su memoria, porque fue la que más exigió de esto. Pero a medida que esto se convierte
ellos de alguna manera como que necesitan utilizar ciertos mecanismos mentales como para desconectarse de eso. ¿Cómo le hace a un hombre que mata a otro hombre curarse de este sentimiento, como usted dice, en el estómago, este vacío? Mira, uno muchas veces cree que lo olvida, ¿no? Es algo que no puedes olvidar, que siempre va a estar ahí. Yo al momento que te lo estoy contando, pues a lo mejor en mi mente está recordando, ¿no? A estas alturas, yo he aprendido a tener mucho valor por la vida. Y sé que al momento que tú tomas un arma y apuntas a otra persona, no es solo apuntarle. Al momento de tú encañonar a una persona, te estás haciendo dueño de su vida. Te estás haciendo dueño de una familia, pero no la tuya, sino de esa persona. Te haces dueño de los sueños de esa persona. Tú estás a fracciones de segundo de arrebatarle toda una vida o frustrarle su sueño. ¿A quién está buscando, señora? A Sergio Alberto Rueda. Aquí estaba. Amigo, aquí está. Está vivo. Lo quiero vivo. ¿Terminó algún día siendo arrestado? Sí, terminó un día siendo arrestado. En la correccional, pues conocí a gente más pesada. Entonces yo me empiezo ahí a endurecer y ya, pues me empiezo a olvidar de lo que se llaman sentimientos, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvo usted? Me fugué a los 6 meses. Duré 18 días, nada más, porque pude salir con dinero, pude salir con apoyo de mi familia, pero en verdad mis hermanos jamás se imaginaron al demonio que habían liberado. ¿Qué sucede cuando usted sale de la correccional? Participo en uno que otro robo, asalto a tráiler, y después me entro a la policía judicial como madrina. ¿Qué es una madrina? Explíquese. Es un ayudante de un policía judicial. O sea, no tienes una credencial que acredite que eres un agente de la policía judicial, pero más sin embargo andas vestido con un uniforme oficial, ¿no? Todo marchó bien alrededor de un año. Entonces un día cateamos un negocio de narcomenudeo, ¿no? Agarramos varios paquetes de coca, motos robadas. Un día me dice el comandante que me dedique de lleno a lo que es a cuidar el negocio y a cuidar lo que que era toda la zona. ¿Cuánto tiempo trabajó para esta unidad especial de la Policía Judicial? Estuve alrededor de 2 años más o menos. ¿No preferías estar del lado de los policías, como ya habías dicho? Fíjate que a lo mejor es curioso, ¿no? Pero el narcotráfico tiene más poder que la propia policía. Han hecho detenciones masivas, a veces de 300 policías. La mayoría tiene pistolas que no son de la institución, sino que se las dio el propio cártel. Cuénteme, ¿cómo fue su primer asesinato trabajando para esta organización? Cobrando dinero. Simplemente nos daban alguna fotografía y nos decían, vive en tal lugar, lo encuentras a tal hora, ve y cóbrale el dinero y arregla cuentas con ellos. ¿En qué momento usted se asumió como sicario? Únicamente yo hablaba de trabajo, pero yo nunca me dije yo soy un sicario. ¿Cuánto costaba la cabeza de un hombre? De 30 mil dólares a 50 mil dólares. Depende del nivel del asesinado, será el nivel del pago. Cuando es un alto funcionario, un militar de alto rango, es muy caro. O sea, se pueden pagar 5 mil, 10 mil, 20 mil pesos. Conocí a alguien que por una cerveza que aquí cuesta $3, fue y asesinó a dos tipos, ¿no? ¿Cuántas personas asesinó? No te puedo decir cuántas personas. 38 personas. ¿Por qué recuerda el número exacto? Porque es costumbre contar lo que uno hace. Hay jóvenes de 23 años que han sido detenidos en estos últimos días, recientemente, en Ciudad Juárez, y que les preguntan, bueno, ¿a cuántos han matado? Y que el joven contestó, bueno, de los que yo jalé el gatillo, 20 o 23. Pero en los que yo estuve presente, ya ni me acuerdo. ¿Usted no sentía remordimiento? Sí sentía remordimiento.
durante 3 años estuve cargando el remordimiento. Y de hecho, no se te olvida la gente que tú matas. ¿Podría describirme un día desde que se despertaba, un día normal en su vida como miembro del crimen organizado? Mis días eran, como todos, rutinarios. Acostarme tomando, despertar tomando, amanecer tomando y drogándome, caminar y estar esperando qué hacer, buscar un bar, meterme, si no tenía que visitar a algún amigo, a nadie, estar metido en el alcohol. Es como una cotidianidad, digamos, donde la muerte está presente. Yo creo que es muy complicado porque pues la muerte siempre lleva prisa, ¿no? Empiezas a apartarte, a ser una persona más solitaria. Y yo me volví una persona apartada, seca en sentimientos, una persona muy, muy brusca en todo. Mi vida estaba entregada al demonio, a servirle, y yo lo único que me importaba era el dinero. No me importaba lo que hiciéramos. En Sinaloa tienen una frase que dice, más vale 5 años como rey que 50 como güey. ¿Sí, dónde vivía? En la primera manzana de la ciudad, zona residencial. Es decir, usted estuvo rodeado de lujos. Sí, estuvo rodeado de lujos. No llamaría una mansión, pero tenía una casa con estacionamiento, jardín, 2 o 3 carros a mi servicio y a mi nombre del año, dinero suficiente. Tenía los lujos que me podía dar. ¿Usted vestía bien? Había hasta quien me apodaba que la muerte elegante. Una buena ropa, un buen traje te abre las puertas a donde quieras. Entras de trajes y ¿qué dice la gente? Ay, pinche burgués, pinche fresita. Que no piensan que ese güey trae la muerte encima. Seguramente que cada sicario, estoy segura, tiene que tener sus rituales para tener un campo que lo preserve a él de todo ese mundo de muerte que hay alrededor, que pueden mostrarse o en la limpieza, o en la manera como cuida sus armas, o como cuida su persona. ¿En qué utilizaba el dinero? En comprar vehículos, casa, vestimenta, vestirte, no sé, con ropa cara, zapatos caros, no sé, viajes. Con el tiempo empecé a consumir droga. ¿Qué droga? Cocaína, pastillas, prostitutas. Ese fue mi vicio, fue mi perdición. El sicario está consciente, o sea, de lo fugaz que va a ser para él tener mujeres, un coche, Homer, está consciente de eso. Entonces todo es llevado al límite, no hay mesura en la vida de un sicario. La organización tenía unas reglas muy estrictas. La primera era que nadie podía tomar dentro del territorio. Si querían hacer sus desmares, tenían que ir a otro lado donde no supieran. Y si te encontraban echando desmadre, te levantaban, te rompían la madre y había gente, güeyes, hasta que mataban. Pero aquí lo primordial era ver, oír y callar. ¿Veía la organización como su familia? Como una segunda familia. Aparte del poder que me estaban dando, los empecé a ver como una familia. Si hubiera habido la necesidad de matar a mi propia familia, le hubiera matado por el cártel, por la organización. ¿Usted se acostumbró a matar? Yo no le llamaría acostumbrarme a matar. Aprendí a controlar mis sentimientos y mis sensaciones. Y simplemente obedecí a órdenes. Matas a una persona en 3 segundos. ¿Cuáles son esos 3 segundos? Ver dónde está. Te paras en ella, al momento que estás volteando para acá, para allá, sacas el arma, caminas, le disparas y sigues caminando. Vámonos. Eso es cuando se sabe trabajar limpio. ¿Alguna técnica para que el recuerdo de la víctima no te persiga? No dejarlos hablar.
no verlos a los ojos. Por eso a mí me gustaba darles el balazo en la nuca. ¿Por qué? Porque así nunca veían el momento que les iba a llegar la muerte. Ya tenía a mi mando un grupo de 20 sicarios. Ya tenía a mi mando un grupo de 20 gatilleros. Ya estaban bajo mi mando 100 tiendas de narcomenudeo. Ya quería yo más, ¿no? O sea, usted era sicario para varias organizaciones. Sí. ¿Y cómo se pasaba de una organización a otra? Esto es como un sindicato. Esto es como un sindicato. Unos jefes conocen a otros y se va haciendo uno experto y conocido dentro de esos medios. Y esta gente sabe cómo contratarlo a uno. ¿Cómo se planeaba un asesinato? Una ejecución, o sea, no se planea una ocasión, no te pasas días investigando. Una ejecución se ordena y se hace. Las ejecuciones son tan fáciles de llevar a cabo que hasta el viene cae en las calles y limpia parabrisas por 100, 200 pesos, te da toda la información que tú quieres. A la gente se le mata a la salida de su casa, a la hora de la comida o cuando llega a su casa. No hay más. Van a buscarlos a sus casas cuando salen en sus automóviles. Son asesinados con grupos de 4, 5, 10 comandos con ametralladoras. Ya no hay un sicario profesional que llegue y ejecute. Y vemos vehículos, y vemos casas, y vemos restaurantes, y vemos todas partes llenas de balazos. Habían llegado a contar 2,000 casquillos. ¿Se mató algún niño? No, había reglas. Se respetaban niños y mujeres en ese entonces. Antes había zonas bien delimitadas donde los sicarios se enfrentaban. Ahora se enfrentan en cualquier plaza comercial. Tú puedes estar en un restaurante y llegan, acribillan, y si te toca una bala perdida, pues estuviste en el momento y en el lugar equivocado, ¿no? La violencia sicariata en México empieza en el año 2000, 2001, 2002, cuando, digamos, que se expanden diferentes carteles alrededor de México y empezó la violencia entre los carteles. Antes había un control, había un capo que tenía el poder, que lo delegaba, que lo administraba y que ordenaba, a final de cuentas, quiénes debían de morir para mantener esa estabilidad. Pasamos a una lógica de guerra y en una lógica de guerra, pues termina convirtiéndose la muerte en algo trivial. ¿Cuánto fue lo máximo que usted mató en un día? Fue... No le llamaría yo matar. Un trabajo que se tuvo que hacer y... Fueron más de 6 personas, menos de 10. Una familia completa. ¿Cómo murió esta familia? Estamos en la madrugada. Y a la entrada, pues hay policía, la misma policía nos dio el paso para entrar. Y no hubo necesidad de realizar disparo. Entonces llevamos un cerrajero que trabajaba para la organización, ya conocía la casa, ya él mismo había puesto las chapas. Y no puedes realizar disparos en una zona residencial. Abrimos, estaban durmiendo. Le juntamos a todos en la sala, nadie gritó, los amordazamos. Y con un gancho para que usan los albañiles. Se les fue enterrando en la nuca y colgando. ¿Qué hacía este hombre mientras observaba a su familia siendo ejecutada? Me veía a los ojos y como que su mirada me decía que ya acabara con lo que estaba pasando. Que ya
no sé, a Jorge ya acababa con su vida. Entonces, pues, fue lo mejor que le dije, qué poca madre tienes, güey. Te valió madre tu familia. Entonces agarré, respiré profundo. Yo se me manché los zapatos de sangre. ¿Recuerdas cómo te sentías? Llegué, me quité los zapatos, los amarré en una bolsa y los eché a la basura. Es una estrategia de infundir miedo, de infundir terror, de recordar esta máxima de la mafia, de ver, oír y callar si quieres vivir. Cuando surgen este ejército de los Zetas, que es el brazo armado del cártel del Golfo, creo que en ese momento se desorganiza todo. El cártel del Golfo se especializa en contratar militares mexicanos retirados, algunos de ellos incluso entrenados en los Estados Unidos, y también contratan militares guatemaltecos expulsados del ejército guatemalteco, y ellos tienen entrenamiento en armas, entrenamiento personal, y son muy salvajes. Lo que hicieron los Zetas, por ejemplo, es crear campos de entrenamiento de sicarios donde los concentraban durante cerca de 6 meses para que recibieran una preparación que incluía darles tablazos, hacerles comer animales pequeños, reptiles vivos y una serie de cosas que digamos que no estaban en la lógica tradicional del sicariato en México hasta hace unos años. ¿Por qué? ¿Por qué matar? ¿Por qué degollar? ¿Por qué subir estos videos a YouTube? Demostración, ¿no? Es decir, para que vean de lo que somos capaces, es un escarmiento. La sociedad siempre te va a recriminar. Es que mataron a tal persona, que fueron el cártel del norte, que fue el cártel del sur, que fue el cártel del oeste. ¿De dónde viene su residencia, sus cuentas en el banco? La gente no se pregunta eso. Te dicen que en el sexenio más o menos llevamos 23,000 muertos. De esos 23,000 muertos, no va a haber resultados. Hubo 65 consignaciones por casos de homicidios de estas enfrentamientos. 65 frente a 23,000. O sea, es una impunidad absoluta. Entonces, Drago, lo que usted buscaba era poder. A lo mejor sin yo quererlo, yo quería estar en el lugar del comandante. Yo quería ser el brazo derecho. Era un brazo ejecutor, pero no era el brazo derecho. A usted lo traicionaron. Yo hacía los tratos con los colombianos. Yo recibía la droga. Entonces yo me hacía pasar por mi jefe. Por el comandante yo me hacía pasar. Hay un operativo en el aeropuerto. Entonces, los embarques que venían de Colombia, de Bolivia, de Panamá, pues se pierden, ¿no? Y agarran y detienen a dos colombianos que venían pues, con el embarque y venían a cobrar. Pero lo que no supieron los colombianos fue que la droga pues sí la recogimos nosotros. Entonces el comandante pues la hace perdediza, pero los colombianos estaban conscientes que la droga se había entregado. Entonces yo pues andaba cogiendo a la vieja del comandante, ¿no? Ese mismo día en la noche, ya me habla y dice, oye Drago, me urge hablar contigo. Digo, bueno, le voy a chingar, le digo, pues ¿de qué? Dice, bueno, pues unas mamadas que quiero que vea. Y ya nos citamos a las afueras de la ciudad, en las calles oscuras, iba sin escolta, sin nada, pues yo iba solo también. Y ya me ponen la grabación. Entonces resulta que el comandante le confesó al jefe que sí, que él había recibido la droga, pero que se la había chingado. Que pensó que como detuvieron a los colombianos, no se iban a dar cuenta. Dice, pues no hay pedo, el Drago que se chingue, ese güey, pues saben que yo soy yo. Entonces, vamos a ofrecerle una lana que se haga pasar por ti. Lo matamos y lo quemamos y a la verga. Tú estás muerto. Y yo arreglo con los colombianos. Cuando yo terminé de escuchar la grabación, digo, se me salieron unas lágrimas. Me mordí los labios hasta casi sangrándolos, pero de rabia, de decir, hijos de su puta perra madre. La vieja del comandante pues, me abrazó y me besó.
las mejillas y... Y pues empezamos a tener sexo ahí en el carro. Tuvimos sexo, cogimos y seguíamos cogiendo y yo seguía pensando en las mamadas que me habían hecho. Pasé a las casas de seguridad a recoger lo que más pude. Y agarré y tomé armas, tomé dinero. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando llego a la casa de seguridad que yo tenía, yo siempre tenía ahí un maletín lleno de dólares, de centenario, joyas con diamantes, con brillantes, para estar en la caja chica, ¿no? Para cualquier cosa, pues huí. Y no, ya no había nada. Y agarré y me fui a otra casa de seguridad que nadie sabía que yo la tenía. Eso yo pensaba. Pero ese día en la madrugada, pues sí, llegaron y tomó. Así que desde que escuché el rechinido de las llantas, ya sabía que iba por... Sí, entraron y todo, y pues palaciándome y todo, y me trinqué a una azotea y yo siempre me gusta mucho la 22. Entonces sí, agarré y le disparé a uno, sí le di. Y así me fui descalzo en la noche. Si hubiera tenido la oportunidad de reunir a mi grupo de gatilleros y decirles, ¿saben qué? Este puto así y así, y enseñarles la grabación, le hubiera dado pelea, pero pues no tuve tiempo. Tuve que huir como una rata que no lo era. Me traiciona, no fui un tiempo, pero tenía que regresar. Tenía propiedades. Tenía gente que me debía favores grandes. Y sí, regresé. Yo a algunos de los con los que he llegado a platicar, yo les he preguntado, ¿por qué no te retiras? Necesito la adrenalina, necesito matar. Regresé. Y ya hablé con un comandante de la Policía Federal. ¿Qué onda, güey? Tengo un pedo así, así. No hay pedo, mi drago, vente para acá, yo paro el pedo. Llego, me bajo de mi camioneta. Mis madres me reciben con un cachazo. Los carteles del narcotráfico tratan de eliminar a cualquiera que intente salirse del grupo, porque puede ser un soplón, y porque no les interesa que haya alguien regenerado, ¿no? Me suben una Suburban, me esposan, me ponen una capucha y atrás. Y escucho cómo están hablando por teléfono. ¿Qué cree, comandante? Diga al jefe que aquí tenemos a su muchacho. Y él, no sé qué les dijo. Pero este güey le decía, que sí lo tenemos, hijo de la chingada. No le creyeron que me tenía. Le pedía 5 millones de pesos para que me entregara y no le dieron. Le dijeron que ni matas. Entonces ya me llevaron a la Procuraduría General de la República y fue donde me orillaron a entrar al programa de testigos protegidos. De la PGR, de la Procuraduría General de la República. Después de casi 8 años, encerrado en una casa de seguridad, sí, de lujo y puta madre, en una zona residencial, estaba peor que en la cárcel. Estaba en una jaula de oro. ¿Para qué?
para estarme cuidando de los mismos agentes federales que me escoltaban, porque ellos trabajaban para otra organización de narcotraficantes. Entonces ahora no sabía ni de quién cuidar. De los agentes que me custodiaban, que trabajaban para otros cárteles, o de la gente que me quería matar. La vida de estas personas cuando dejan de pertenecer a un grupo delictivo es siempre con miedo. Saben que aquellos a los que delataron, a aquellos a los que les afectó su declaración, pues los va a buscar. Pues andan, como dicen ellos, con la vida comprada, ¿no? ¿Cómo sobrevivió esos 22 años con amenazas de muerte? Viviendo siempre en un lugar, en otro. Como te digo, nosotros nunca dábamos un blanco fijo, viviendo en un estado, viviendo en un país, viviendo en otro país, andando siempre de un lado para otro, porque sabíamos que no podíamos establecer por mucho tiempo un hogar o un domicilio fijo, ¿verdad? Hasta los últimos años es cuando yo estoy viviendo de una manera natural y normal. Si se retira, lo van a ir a matar, porque es un mundo donde si entras ya no sales, ¿no? O sea, esto que hemos visto en películas como El Padrino, sí, sí existe, ¿no? Sí, sí, sí pasa. Los llamamos aquí testigos protegidos, personas que se acercan a los cuerpos de la policía, los cuerpos del Estado, de seguridad del Estado, les dan información que les permite a su vez llegar a otros grupos delictivos, desmembrar bandas. A esta gente se les ofrece cambiarles la identidad, se les ofrece un ingreso, se les ofrece a veces hasta sacarlos del país, por lo menos trasladarlos a otra ciudad para que no corran el riesgo, ¿no?, de alguna venganza. No me dieron el cambio de identidad, no me mandaron a otro país y me mandaron a la calle sin un peso en la bolsa. Los abandonaba el Estado. Estos son una parte de ellos. Otra parte de ellos, pues, terminan siendo ejecutados. ¿Cómo se salió usted de la organización para la que trabajaba? Únicamente dejé de llamar por teléfono. Únicamente perdí la comunicación porque entré a un centro de rehabilitación. Hay casos de sicarios que han quedado vivos, de que han reciclado su vida, pero son muy contados. Hay casos en otros países, o son contados. El 95% de los sicarios acaban muertos. ¿Usted extraña matar? No extraño matar. Lo que yo trato de decirte es que si un día alguien me trata de matar por cobrar la recompensa, y si yo tengo la oportunidad de defenderme, lo voy a hacer. Si un día estoy en la calle y no tengo un pan para comer, y si alguien va y no se lleva lo que yo necesito para comer, pues se lo tengo que quitar. Porque no soy un perro para morirme en la calle. ¿Usted cree que Dios lo perdonó? Yo experimenté un arrepentimiento verdadero de todo lo que hice. Había momentos que yo no podía hablar esto porque lloraba, sentía el dolor. Y una persona, mi pastor, platicando con él, me dijo: es que tienes que perdonarte todo lo que tú hiciste, porque Dios ya te perdonó. ¿Y las familias y los hijos de estas personas? ¿Cree usted que lo perdonaron? No sé. Yo creo que no lo perdonaron. ¿Qué siente al respecto? Mira, no los conozco. Sí sé que se hizo un daño, sí sé que hice un daño. Pero dentro de la restauración que Dios hace, no puedo yo cargar con eso, porque Dios es bien grande y Dios perdonó todo eso. Entonces todo el mundo podría asesinar y no estar preso. No todo el mundo. Creo que a la gente como yo, no cualquiera la puede entender.
y no cualquiera puede matar gente. Yo sí creo que la gente nunca cambia, solamente piensa más en sí misma. Entonces, yo en lo personal no creo que este personaje que diga que es pastor y que anda ahora, no lo creo. Hoy tengo a mi esposa, estoy restaurando mi matrimonio, tengo una hija, temo por mi familia. ¿Qué le diría a las familias de estas personas que asesinó? Yo sé que el daño que les hice, yo quiero decirles a estas familias que Dios me ha perdonado. Que en el momento en que yo cometí todos estos ilícitos, no era un hijo de Dios, era una persona mundana y carnal. Era una persona frustrada, acomplejada, con mil problemas, con mil situaciones difíciles que distorsionaron la realidad de mi vida. Cuando yo hice todo esto adverso, no era Luis, no era yo esa persona. Por ejemplo, con uno de ellos, yo fui hasta su casa, el tipo me estaba diciendo cómo, lo que significaba matar, que agarras una cucaracha y no sabes si la aplastarla o no, y juegas un poco con el destino de esa cucaracha. Bueno, mientras me estaba platicando eso, su bebé se acercó, él lo agarró, le dio un beso, empezó a jugar con él con el carrito y el tipo siguió platicándome, ¿no? Siguió platicándome todo este cóctel de sangre. Tú no lo sabes. Pero yo sé lo que hay detrás de mí. Yo sé lo que me costó comprarme esta camisa. Lo que me costó comprarme estos zapatos. Yo solo sé lo que me costó venir aquí y estar hoy aquí contigo. Tú no sabes si tuve que matar a alguien o robar a alguien para comprar un boleto de avión y venirme para acá. Tampoco sabes si me tuve que robar un carro y traigo el cabrón encajuelado ahí para estar aquí contigo. ¿O te gustaría ver si en mi mochila traigo una cabeza de alguien? Tú no lo sabes, solo lo sé yo. Entonces, todo esto viene de traiciones. Traiciones y más traiciones hay en la vida. Pero sigo vivo y sigo aquí. No existen los exsicarios. Quien ha matado una vez, en cualquier momento lo va a poder hacer. Claro que es posible, que no es lo más común, que no es lo más fácil. Hay fantasmas de los que no se pueden desprender estos personajes, ¿no? Y es muy difícil, por eso no hay exsicarios, siempre van a estar ahí, ¿no? O sea, se hicieron amigos de la muerte y van a ser compas durante toda la vida, ¿no? ¿Usted se arrepiente de algo? De no haber matado a la gente que me traicionó. De no haber matado al jefe para el que trabajaba. Hubo un viraje en la estrategia de guerra contra el narco lanzada en diciembre de 2006 por el actual gobierno en México, en la cual los policías, digamos que se replegaron en el combate al narcotráfico y pasaron a la vanguardia las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina. Hay países mucho más pobres que no tienen sicarios y hay países más ricos que tienen sicarios. Aquí se acabaron las palabras en este país. Y ahora quien habla es la bala. Pues yo pienso que en el futuro inmediato y mientras las políticas no se modifiquen de manera significativa, lo que es de esperar es que seguirá habiendo más muertes. Creo que no solo es con balas, creo que también debe de haber cultura y entender y hacerles entender a muchos de estos sicarios que matar no es una forma de vida. Ojalá que también que haya un poco de una visión, que seamos capaces de construir un país distinto, ¿no? Yo creo que eso es posible y que eso es posible desde los ciudadanos como desde la clase política también, ¿no? ¿Cómo se siente luego de decirme estas cosas? Con la soga al cuello. ¿No se teme que nosotros revelemos su identidad? Yo no le llamaría temer que ustedes revelen mi identidad. No me gustaría verme obligado a hacer algo que ya no quiero hacer. Nada más. Porque todo lo que he trabajado para sanar, todo lo que hay, que yo pensé que ya estaba sanado, pero no, o sea, lo escondes
Y cuando menos crees que... Que ya no va a pasar nada. Ven aquí llorando. Y no lloro de que tenga miedo, lloro de coraje, de tristeza, de decir cómo pude hacer todo eso, güey. Yo recuerdo cuando tomé el cuchillo y le dije a mi papá que dijera a mi mamá porque lo iba a matar. Yo nunca... sabía ni me imaginé que un cuchillo similar lo iba a ocupar en un futuro para desprenderle la cabeza a otra persona. Y no lo quiero hacer ni me gustaría volver a hacerlo. No me gustaría tener que oler el olor a pólvora, el volver a ver sangre. O si es la mía, pues voy a descansar. Pero no quiero hacer nada. He pensado en suicidarme más una vez. Pero... prefiero... pues... si algo tengo que pagar en esta vida, pues pagarlo en vida, ¿no? Y esperar lo que tenga que pasar, ¿no? Toda acción trae una consecuencia. Difícilmente. Yo es más, creo que es imposible que un niño con estas características pueda ser enrolado para los sicarios. Gente que ha sido humillada, gente que no tiene dinero, gente que fue marginada de las escuelas. Bueno, ellos han tratado de buscar el respeto de alguna otra manera y el respeto se los ha dado un arma, se los ha dado una 9 milímetros y para ellos, pues es lo más, o sea, lo más grande que han tenido en este país, ¿no? Un elemento federal habría muerto en la escena. El cuerpo de la persona que ya está sin vida, del elemento federal. Vayamos un poco hacia atrás. Su padre bebía. Sí, bebía bastante y maltrataba, pues, a mi madre y a mis hermanos. ¿Usted llegó a ver cómo su padre maltrataba a su familia? De hecho, lo llegué a ver y... en una ocasión tanto me irritó que tomé un cuchillo y amenacé a mi papá con enterrárselo si seguía golpeando a mi mamá. ¿Qué edad tenía? Como 8 años. En ciertos sectores sí hay niños que ven a los pistoleros como héroes, que tiene una gran casa, que se la pasa de fiesta. Entonces el chico... contarme su infancia. Pues el simple hecho de no tener a tu madre, de no tener a tu padre, pues eso causó que Luis fuera una persona triste, una persona insegura, una persona que adquirió muchos traumas. ¿Usted fue abusado sexualmente? Sí. Sí, sí lo fui. ¿Cuál es su nombre? No te puedo decir. ¿Por qué no me puede decir su nombre? Por cosas que he hecho. ¿Puedo llamarlo con alguno de los apodos? Sí, puedes decirme el doctor. A la gente como yo, no cualquiera la puede entender. Y no cualquiera puede matar gente. Mi educación fue por medio
de golpes, regaños, sí, algo que me dejó marcado en mi niñez fue un abuso sexual, ¿verdad? Yo creo que difícilmente un niño que ha sido protegido por su... Chico de pronto dice, yo quiero ser eso. ¿Qué quería hacer cuando fuera grande? De hecho, uno nunca nace y dice, quiero hacer esto, quiero hacer aquello. Pero a mí desde muy chico me gustaban las armas y yo quería hacer pensaba yo en algún día ser policía, ¿no? Pues nunca pensé que mi encuentro con las armas iba para ser un asaltante. Yo estoy seguro que los jóvenes tienen más admiración por la Barbie que por el astronauta mexicano que llegó a la Luna el año pasado, José Hernández. Dicen que hay 32 millones de jóvenes entre 15 y 25 años, de los cuales el 80% ni estudia ni trabaja. Los famosos ninis que les decimos aquí, ¿no? El cargo de cultivo, pues, es muy amplio. ¿Usted apostaba? Sí, era adicto a las apuestas. En el ambiente de los gallos, por lo regularmente toda la gente que está en los gallos, que apuesta en los gallos, pues son narcotraficantes. Empecé yo a este... ¿Dónde nació? Nací en alguna parte de la República Mexicana, en el sur, en el norte. No lo recuerdo, pero soy mexicano. ¿Qué recuerda usted de su infancia? Recuerdos de mi infancia son muy pocos, no los tengo. Un sicario es un tipo, creo yo, que es una forma de vida para él, un matón, un pistolero a sueldo, pero que se ha convertido, por lo menos aquí en México, en una forma de vida. Son los que tienen que ir a limpiar el camino, son los que tienen que ir a corromper policías o matarlos. El sicario es aquella persona que pertenece a la base del cartel, es el que se enfrenta para defender los intereses del cartel en la calle. Un grupo de sicarios que tripulaba por lo menos 4 camionetas de reciente modelo. 3 personas resultaron muertas. Abatido a balazos. Un sicario es un tipo temerario, es un tipo que está dispuesto a desafiar la muerte y sabe que la muerte le va a llegar en cualquier momento. ¿Cuál es su nombre? Luis. 38 personas. ¿Qué edad tiene? 47 años. Luis, ¿podría contar? ¿Cuál es su nombre? Por obvias razones no te puedo decir mi nombre, ya que peligraría mi vida, pero me puedes decir Drago. Fueron más de 6 personas, menos de 10. Fue una familia completa. ¿Cuántos años tienes? Hasta el día de hoy he cumplido 34 años. ¿Usted tiene familia? La tuve alguna vez, pero tiene muchos años que no la veo ni la frecuento.